Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 272 del manga de My Hero Academia, titulado Buenos Días. Y qué capítulo más impresionante, de verdad, realmente devastador. En serio, al ver este capítulo quedé totalmente impactado después de lo ocurrido, ya que a pesar de que veía venir esa situación, no creí que fuera algo tan gráfico y tan masivo como fue en este punto. A pesar de saber el enorme crecimiento del poder de Shigaraki, no esperé que sus límites fueran tan grandes. Así que cuando vi la cantidad de destrucción que es capaz este villano, realmente me di cuenta que estamos en otro nivel completamente y que Deku no tiene la más mínima oportunidad. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos directamente con la review, que realmente está tremendo este episodio. Como recordaremos, en episodios anteriores se nos dejó justo en el punto del despertar de Shigaraki, donde se iba a demostrar por fin el nuevo poder que había obtenido después de estar tanto tiempo en la cápsula y pasar este proceso por parte del doctor. El primer capítulo nos muestra esto, además de mostrarnos la ciudad justo antes de lo que iba a ocurrir, del terrible escenario que conoceríamos. Primeramente podemos ver a la compañera de la agencia de Endeavor, Burning, quien está ayudando todavía con la evacuación. De hecho, yo había creído que ya habían realizado completa la evacuación, pero al parecer esto iba a tomar más tiempo del necesario. Y claro, de cierta forma es entenderse, ya que están evacuando una ciudad completa. Vemos escenas de diferentes héroes ayudando con la evacuación. Vemos a Bakugo, a Todoroki, Uraraka y Tsuyu. Un detalle que me encantó es como una persona al parecer quería cuidar sus documentos pidiéndole a Ingenium que no destruyeran su edificio, pero la verdad es que posteriormente vemos que esto no se va a poder cumplir. Otro detalle muy genial es que Koda se está encargando de la evacuación de los animales. Así es, también los animales deben ser protegidos y realmente esto me encanta. Vemos que esta situación continúa normalmente hasta que nos muestran a Deku, quien está teniendo algunas visiones o está escuchando voces de cierta forma que le dicen que él viene en camino, que debe detenerlo, escuchando el comienzo del One for All, la voz del primer usuario. La verdad es que me llamó mucho la atención estas voces que está escuchando Deku, ya que no me explico muy bien cómo es posible que él pueda saber lo que está ocurriendo con Shigaraki antes de que suceda. Es decir, de cierta forma debe existir una conexión entre el One for All y el All for One. Claro, de hecho sabemos que existe una conexión directa, pero es interesante esta especie de conexión interna o de pensamientos que está presentando Deku. Continuamos viendo a Deku dándose cuenta del enorme poder que va a ser liberado por parte de Shigaraki, mencionando que un ser trascendente está viniendo, refiriéndose a este villano, y ya sabemos que realmente su poder va a ser espectacular. Para ahora sí ya pasar directamente con Shigaraki y ver los últimos momentos del héroe ex Les, que ya sabíamos que iba a morir desde hace mucho porque la verdad estaba en la peor posición posible. Vemos que Shigaraki, antes de comenzar con la destrucción, dice la frase de tengo frío, y Ex-Lex no sabemos qué fue lo último que habrá pensado, pero bueno, F por Ex-Lex. Pero los Fs no van a parar a lo largo del episodio, ya que una vez que comienza esto, la verdad es que es terrible. Vemos como los héroes ya se estaban encargando de los gnomos que restaban, y ahora pasamos a la escena del doctor junto con Present Mike, quienes se percatan de lo que estaba a punto de suceder, ya que la destrucción y el deterioro se hace acercaba directamente hacia ellos, para ver esa tenebrosa sonrisa de parte del doctor sabiendo que su experimento ha tenido éxito y Shigaraki ha despertado por fin. Pero antes de que el deterioro logre impactarlos, podemos ver cómo Gran Torino los salva en un instante, mencionando que este factor de mejora de Shigaraki no lo conocían y la verdad es que no habían calculado que esto podría ocurrir, por lo cual todos deben evacuar lo más rápido posible, y además de que no deben tocar las cosas que se están rompiendo porque claramente el deterioro avanzará sobre ellos y los destruirá. Vemos como Deku se percata de lo que está ocurriendo, gritando que el hospital, y sabemos que esto está a punto de ponerse realmente feo, ya que también el resto de estudiantes se percata de lo que está ocurriendo, para después ver la escena de destrucción y cómo todos intentan huir a la vez. De hecho, en esta primera escena de destrucción, pues la verdad es que es un poco difícil de detectar todos los detalles, pero algo que sí es de resaltar es la escena de número 13, quien realmente es un héroe, ya que podemos ver al resto de héroes
héroes tratando de escapar, pero él se enfrenta directamente a la destrucción. Y sabemos que tiene esta especie de poder espacial de hoyo negro con el cual puede succionar todo, pero obviamente no será suficiente para detener a Shigaraki, por lo cual está haciendo un sacrificio con tal de contener tan solo un poco tiempo para que sus compañeros héroes logren escapar. Así que lo más posible es que número 13 haya muerto también en este incidente. Continuando con los jefes, vemos como Ryuko, quien llevaba ya algunos héroes, le dice a Eraserhead que suba ya que también los ayudará a escapar. Claramente esta es la única manera de detener el deterioro, a través del vuelo. Pero bueno, ya hablaremos más a fondo de cómo es posible detener a Shigaraki. Pero en este caso, antes de que Eraserhead logre subirse a Ryuko, vemos como un Nomu lo sujeta de la pierna para así lograr que también él caiga junto al Nomu. Pero antes de que esto suceda, vemos como un escudo corta el brazo del Nomu, dejando que Eraserhead logre escapar y así se libere. Para mostrarnos que quien lanzó el escudo es claramente Cross, el héroe del escudo, y verlo como con una sonrisa desaparece. La verdad es que esta es una escena brutal. Realmente brutal ver a un héroe de esta categoría morir. Sabemos que era un top 10 al menos, y creo que es una de las muertes más importantes, ya que sí se le haya dado cierto protagonismo en lo que va de la incursión. Por lo cual, wow, esta muerte me dolió muchísimo, más de lo que esperaba en realidad. Podemos ver cómo Endeavor también está escapando, llevándose a Miruko y creo que alguien más. Puede ser la asistente de Ryuko, pero no estoy muy seguro. Y vemos cómo todos intentan escapar. Mientras el doctor menciona que esto fue una pérdida total, observando cómo el hospital está siendo destruido completamente. Otro detalle resaltante es que al parecer todavía la evacuación no terminaba. Y vemos a otro héroe top 10 que era Wash, utilizando sus burbujas para así tratar de salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Realmente otro héroe que hay que resaltar. Vemos héroes desapareciendo, la mayoría héroes relleno, la verdad. Pero aún así, esto es gravísimo y realmente estoy sorprendido e impactado de lo sucedido. Para mostrarnos posteriormente a los Pussycats y ver cómo Pixie Bob también hace un sacrificio utilizando su Quirk de tierra para tratar de crear muros enormes y así bloquear el deterioro de Shigaraki. La verdad es que no sé si esto funcione de una manera correcta, pero al menos funcionará para detenerlo por cierto tiempo. Siendo esta otra situación brutal, y no estoy seguro si ella también haya caído, aunque sería un enorme sacrificio de su parte. Para dejarnos con la demostración de Shigaraki al máximo poder, mencionándonos que el plus ultra de Shigaraki ha resucitado, ya que vemos el enorme poder, una demostración de destrucción y maldad al más puro estilo de el villano de My Hero Academia, Shigaraki. Dejándonos con la frase de que todo lo que los héroes han construido se destruirá ante él con un solo toque. Y la verdad es que, como ya sabíamos, este poder es simplemente bestial. Realmente, como dije, es un poder chetadísimo que va a ser muy difícil de enfrentar. Además de lo que sabemos, Shigaraki tiene realmente el All for One original, por lo cual sus poderes no tienen límites actualmente. Para ver finalmente la sonrisa del doctor diciendo que esta es nuestra victoria y mostrarnos a un Deku que tenía mucho tiempo sin actuar, utilizando el 45%. Así es, hasta la fecha no habíamos visto tanto poder de parte de este héroe, pero aún así obviamente no creo que sea suficiente para enfrentar a Shigaraki. Gracias a este porcentaje utiliza todo su poder, dando una patada y tratando de detener todo el deterioro y la avalancha de destrucción que estaba enviando a Shigaraki, mientras los demás tratan de continuar con la evacuación diciendo que deben correr y que se alejen lo más posible, además de preguntarse dónde está Endeavor. Y bueno, lo que se viene en esta batalla es sencillamente espectacular. De hecho, sabemos que es en dos frentes abiertos, por lo que todavía nos queda ver la aparición de Gigantomachia, aunque claramente esto será en el próximo episodio, o también podemos continuar con lo que ocurra en este escenario. Y bueno, vamos a aclarar un poco cómo es que se puede enfrentar a Shigaraki, porque muchos están diciendo que ya es invencible. Y bueno, parcialmente sí es invencible, eso hay que reconocerlo. Tiene habilidades realmente sorprendentes, pero si puede ser derrotado, yo creo que es en este momento. Y bueno, se preguntarán por qué. De primera instancia, su Quirk tiene una limitación, ya que debe estar tocando o conectado al suelo para que te afecte. Es decir, si alguien tiene la capacidad de volar, no puede ser afectado por él. Ahora, obviamente, también el contacto directo no sirve, ya que si Shigaraki te toca, prácticamente estás muerto, por lo cual debes hacer ataques a distancia. Y bueno, creo que Deku cumple
cumple con los requisitos actualmente, ya tiene ataques a distancia como sabemos, además que como dije en este momento va a tener la necesidad de volar. ¿Y saben cuál es el quirk que ya tenemos revelado hasta este momento? Así es, Nana tiene el quirk de flote, por lo cual es posible que Deku ya lo utilice, ya que esta va a ser una habilidad esencial para enfrentar a Shigaraki, sobre todo con el deterioro que presenta actualmente, ya que mientras lo utilices en espacio aéreo, al parecer no te va a afectar. Igual Endeavor, teniendo la capacidad de volar, es un buen rival para Shigaraki. Como dije, en este momento Shigaraki todavía puede ser derrotado, a menos de que empiece a obtener más quirks, que ahí sí todo se va a salir más de control, pero por este momento Shigaraki puede ser enfrentado y de hecho es un peligro muy grande dejarlo ir o dejarlo escapar, porque ahora sí, si se posiciona en una ciudad llena de personas, eso se podría convertir en una catástrofe aún mayor, por lo cual si deben detener a Shigaraki será en este momento, así que se vienen batallas muy intensas a partir de ahora. Y bueno, la verdad es que como dije, me encantó el episodio. Shigaraki simplemente sorprendente, haciendo lo que un villano debe ser. Me muero de ganas de ver lo que ocurrirá en próximos episodios, ya que sí es posible que veamos la victoria de Shigaraki y ese regreso que tanto esperado a la época oscura que alguna vez All for One tuvo en sus manos. El manga está llegando a un punto clímax que realmente me está encantando. Y bueno, déjenme en los comentarios qué opinan de lo que ocurrió y qué es esperan para los próximos episodios, ya que creo que las muertes apenas están empezando y se vienen muertes mucho más importantes, o al menos eso es lo que creo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, además de que tendremos directo este fin de semana para hablar un poco más sobre la situación del manga. Y bueno, sin nada más por añadir, adiós.